y cuando muerde la fruta, que ojo, no es una manzana, la Biblia dice fruta trae el pecado al mundo. Cuando Satanás conversó con Jesús, pasó lo mismo. Te daré todos estos reinos. Jesús le dijo, no puedes darme ningún reino, soy el Hijo de Dios, soy dueño de todo. No usemos la avaricia como excusa. Hola, familia. Soy Princeton Parker, pastor y predicador cristiano. Y en este capítulo de Los Expertos Reaccionan, vamos a ver Dante's Inferno. Muy bien, empecemos. Bien, lo primero que me gustaría decir al ver esto es que el infierno de Dante, por lo que tengo entendido, está muy inspirado en la mitología griega. Dante es el autor italiano que escribió la épica llamada La Divina Comedia, y el infierno forma parte de ella. Me parece interesante porque, a juzgar desde una perspectiva cristiana, el infierno de Dante no es un texto cristiano. No sé si habrá similitudes, porque lo que la mayoría no sabe es que mucho de lo que aparece en el Nuevo Testamento, las palabras, las imágenes, está influenciado por la cultura griega, porque todo pasa en los mismos lugares y en el mismo periodo. Creo que quiero ver en qué puntos se entrecruzan la mitología griega y la teología cristiana. Quiero ver en dónde coinciden y en dónde se diferencian por completo. Así que me interesa ver qué va a pasar, porque muchas cosas, ya sea la representación del infierno, las palabras o la forma en la que escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, están influenciadas por la cultura griega. La figura que estamos viendo parece sacada de la mitología griega. Puede que sea Virgilio. Él es un poeta romano que actúa de guía en el inframundo. No se corresponde con ninguna figura de la teología cristiana. Porque esto de que se puede ir al inframundo y quizás salir, pertenece a la mitología griega. Es esto de que puedes entrar al mundo de Hades y quizá después puedes salir. En la teología cristiana, el centro es la razón por la cual nos embarcamos en guerras espirituales contra las fuerzas del reino de la oscuridad. No es que literalmente entramos y salimos de ese mundo, así que eso es distinto. Pero creo que se acaba de meter en la versión infernal de Dante, en una entrada al inframundo. Karen's rough crossing awaits those who did not fear the Lord. Me parece importante lo que dijo de aquellos no temerosos del Señor, porque ese miedo tiene una naturaleza doble. En este contexto, se trata de una reverencia y un respeto a aquellos que no honraron, o respetaron, o reverenciaron al Señor. Es interesante el juego de palabras. El personaje principal dijo algo interesante. Toma mi vida a cambio de que me regreses a ella. No veo una correlación directa entre este personaje y Jesús, pero la fe cristiana cree que Jesús es el único que tiene la capacidad, y de hecho lo hizo, de dar la vida por otra persona. Es otro de los casos en la que la mitología griega y la teología cristiana coinciden en el concepto de que hay alguien que sacrifica su vida por el otro, y los cristianos creemos que eso es lo que hizo Jesús. Es curioso que no hayan bautizado a estos bebés. Creo que vale la pena recordar que el bautismo es una parte muy rica de la fe cristiana, y que hay tantas perspectivas al respecto como secciones del cristianismo. Hay que preguntarse qué papel juega el bautismo en la vida de los creyentes. Hay grupos cristianos que creen que el bautismo es una parte esencial de lo que implica estar salvado. O sea, te tienes que bautizar para no pasar la eternidad en una realidad como el infierno o el reino de la oscuridad. Y hay otros grupos que creen que el bautismo es un acto simbólico. Quisiera analizar esta escena. Acaba de decir, vuelo a un glotón, a un asesino. En la fe cristiana, parte de lo que hace Satanás es pasar su tiempo marcando los defectos, los errores, los traspiés, las malas virtudes de la gente, y eso lo hace opuesto a Dios. Detengámonos aquí.
Creo que hay algo interesante sobre el juicio a los muertos. Es que en la mitología griega, no recuerdo los nombres, pero hay tres jueces de la muerte que responden al líder del inframundo. Lo cual es interesante porque nosotros tenemos una estructura similar. Los cristianos no tenemos jueces de la muerte, pero hay demonios, la Biblia los llama así. También les dice espíritus malvados, ángeles caídos, reciben distintos nombres. Y de acuerdo a la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ellos son seguidores de Satanás. Él es el líder de los demonios y de la oscuridad que reina en el inframundo. Me parece muy importante destacar que lo que ella acaba de decir, lo de las llaves del reino, son palabras que tranquilamente podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Cuando los discípulos cuestionan a Jesús, Pedro se acerca y le dice, «Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús le dice, «Bien, Pedro, entendiste todo». En el Viejo Testamento y en el Nuevo, las llaves representan la autoridad. Ah, ok. Acabo de entender lo que está pasando. Están hablando de la avaricia. Creo que esto es una alusión a lo que nosotros llamamos los siete pecados mortales. Dante experimentó la lujuria y ahora está por experimentar la avaricia. Pero antes de todo eso, vuelve a un punto de su vida en el que tuvo problemas con ese pecado en particular. Y después aparece la cara maligna y se muestra en diferentes momentos de su vida. Un dato curioso, en la Sagrada Escritura no dice literalmente que haya siete pecados mortales. Eso lo desarrollamos con el tiempo. Y en esto, la mitología griega y la teología cristiana se entrecruzan en esta creencia de que lo que pasa en el inframundo no se queda solo ahí. Lo que le pasa al espíritu impacta en lo que pasa en el mundo natural donde vivimos. En estos popes y cardinals, greed practiced its excess. ¡Qué llamada de atención! Dice que los papas y los cardenales son avaros. A lo que apunta es que la avaricia puede afectar incluso a quienes se supone que hacen el bien. Hay que preocuparse por alimentar a los necesitados, asegurarse de que la iglesia sea un lugar seguro y de ayuda, ser amable y evitar todo tipo de problemas. De todas las personas a las que podría haberles llamado la atención, eligió a los papas y a los cardenales. Miren lo grande que se representa la avaricia. Es algo exagerado. Es un ejemplo de lo que implica ser indulgente. Se enojó. No usemos la avaricia como excusa. Me gustaría aclarar que el enojo no necesariamente es un pecado en la fe cristiana. El enojo es más bien una emoción humana sana. Hasta Jesús experimentó el enojo, y Él era la personificación del amor. O sea, el enojo no es anti-Dios. De hecho, hay cosas que nos tienen que hacer enojar. El enojo es el reflejo de las cosas que nos preocupan, que nos apasionan, que nos generan expectativas. La fe cristiana no ve el enojo como un pecado. La Sagrada Escritura dice, enójense, pero no pequen. Hay que marcar un límite entre la emoción y la expresión que toma esa emoción. Sigue apareciendo el fuego, y eso es porque una de las cosas que están en los cantos de Dante y que también vemos en el ambiente cristiano es esta idea de que el fuego juega un papel importantísimo en el infierno, donde las llamas no se extinguen. Aquellos que creen en el infierno como forma de castigo entienden que el fuego es imparable. De hecho, en una parte se refieren al fuego como el lago. Esa es una de las razones por las que en el juego vemos que hay fuego en todos lados. También quiero destacar los huesos entre las llamas o en escenas de lucha, como esta. Son detalles que no se pueden escapar. Hay mucho simbolismo con el fuego en la Biblia. En ciertos pasajes, el fuego es bueno. El fuego es un signo de refinamiento, de empoderamiento, de purificación. El fuego purifica el oro. Pero en otros pasajes de la Biblia, el fuego simboliza la destrucción, el tormento, cosas malas. En esta escena vemos que Lucifer hace varias cosas. Lo primero que noto es este aura humeante que lo rodea. Una de las creencias muy comunes
es que la Biblia se refiere a Lucifer como el príncipe de los poderes del aire. Tanto los cantos de Dante como el juego dan a pensar que el inframundo es un lugar de dos caras. Es un lugar de castigo, pero también es la sede, digamos, de la maldad. Otra cosa que me fascina de este Lucifer es que hable, y muchas veces, en realidad siempre en la Sagrada Escritura, el diablo o Satanás aparece como un ente parlante. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento con Jesús, donde tienen una conversación en la que Satanás lo quiere convencer. Es algo así como, si eres el Hijo de Dios, salta por este risco. Hazte daño, vas a estar bien. Los ángeles te ayudarán. Ahí va. Acá vemos una referencia al Génesis. Me parece importante aclarar que el personaje de Beatriz no está en la Biblia. Esto es mitología griega pura y dura. Es la fascinación de Dante con una mujer llamada Beatriz, pero es una alusión a Eva cuando muerde la fruta. Y cuando muerde la fruta, que ojo, no es una manzana, la Biblia dice fruta, trae el pecado al mundo. Así que es una alusión muy interesante a esa historia. Acaba de decir algo sobre corruptible e incorruptible. Hay pasajes de eso en la Biblia. Pablo escribe que parte de lo que pasa al final de la era dice que lo que es corruptible, nuestra carne limitada, se transforma en incorruptible, como cuerpos en el cielo que no se dejan influenciar por el pecado, el dolor ni nada de eso. En el Génesis empezamos siendo perfectos hasta que se nos presentan el pecado y el caos en el mundo, pero volveremos a ser perfectos. Es importante esto que dice Dante de que tu sufrimiento acaba. Saben, los cristianos creemos que mucho de lo que Jesús viene a hacer es responder al problema del pecado y mostrarnos cómo vivir en la tierra, pero también ayudar a terminar con el sufrimiento. Una parte integral del trabajo de Jesús es alimentar a los necesitados, amar a los que están solos y dar nuevas oportunidades. Su gran propósito es acabar con el sufrimiento. Al iniciar sus labores, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me envió para proclamar libertad a los cautivos. Sin lugar a dudas, terminar con el sufrimiento era una prioridad para él. Creo que lo que pasa en esta escena es interesante porque cuando vemos estos momentos y los argumentos de la historia para Dante, vemos que no se trata de que él se enfrente a lo que pasa en el inframundo. Él está ahí, sino a su experiencia de vida, lo cual tiene sentido, porque se inscribe en una épica más grande. La visión de la fe cristiana es que la lucha a la que nos enfrentamos como creyentes y como seres humanos no implica ir a este lugar físico, que es el inframundo, para luchar contra la oscuridad. En realidad, luchamos contra la oscuridad que llevamos dentro de cada uno. Y cada paso que da, él tiene que lograr que su propia historia coexista con las cosas que van pasando. No se trata solo de vencer a Lucifer o a tal demonio o matar a tal, sino que tiene que aprender a lidiar con la forma en la que el inframundo forma parte de su vida. Y creo que esa es una de las razones por las cuales Jesús llega, para ser nuestro ejemplo y a la vez darnos poder a través del ejemplo y del Espíritu Santo para librar nuestras batallas. Así que quizá, mirándolo desde una perspectiva cristiana, no se trata tanto del inframundo o del fuego y las piedras, sino más bien de la lucha interna, la oscuridad interna, la maldad interna. Nuestra naturaleza pecadora son amenazas constantes. Esta es una diferencia sustancial entre los cantos de Dante y la teología cristiana. En el infierno de Dante, él lidia con su propio pecado y la traición de Beatriz. En la narrativa cristiana, cuando vemos a Jesús como el personaje principal, no encontramos pecado en él. No tienen que absolverlo de nada, realmente viene del cielo, de una vida perfecta, y baja a la tierra a ayudarnos con nuestro pecado. Y por eso es el Hijo de Dios. Por eso él es tan importante, porque tiene forma humana, pero no se entregó o no se rindió a la oscuridad de la experiencia humana. Sí se ve afectado, experimenta la tentación como nos pasa a nosotros. A él también le habla el diablo para convencerlo de que haga cosas horribles,
Pero, a diferencia del resto de la humanidad, en su divinidad en la Tierra, nunca toma malas decisiones, no se entrega a la oscuridad. Es una gran diferencia. Dante también hizo varias cosas cuestionables. Se equivocó, como nos pasa a todos, pero lo que sabemos los creyentes de la teología cristiana es que Jesús era perfecto. Esto me emociona mucho. Es un momento fundamental en la historia. Dice, espero que algún día me perdones. En la fe cristiana, este es el concepto de arrepentimiento, que claramente no es lo mismo que el concepto de disculpa. Dijo, bien hecho. Lo que diría un cristiano es que el objetivo es que te digan, bien hecho. El punto es que, al final del camino, no esperamos que nos digan que fuimos perfectos y que hicimos todo bien. Sino que hicimos un buen trabajo luchando por ser nuestra mejor versión y que realmente nuestras acciones reflejaron nuestra fe. Volverás a verla, ¿eh? Esa es otra creencia cristiana. Los creyentes confiamos en que nos reencontraremos en el cielo. Tenemos la esperanza de ser comunidad en la vida eterna junto a nuestros seres queridos. Como estarán viendo, cada vez que lo golpea salen tres cruces. Y hay un porqué. Hay una escena en la que hay tres cruces en el Calvario. Jesús cuelga de la del medio. La Biblia dice que hay dos ladrones a quienes se castiga al mismo tiempo que a Jesús. Me parece una historia interesante. El libro de las Revelaciones dice que Jesús tiene las llaves o autoridad sobre la muerte y sobre la tumba, sobre la oscuridad. Esta idea de un intercambio de almas solo está presente en la mitología griega. Esto de hagamos un trato, ten mi alma en lugar de la suya. En la fe cristiana, el foco está puesto en el individuo. En Hércules, mi película favorita, pasa esto de entregar el alma a cambio. Así cambiamos lugares en el inframundo. En la fe cristiana no es así. ¡Wow! Ok. Hablemos de la guerra en el cielo. Lucifer logra convencer a un tercio de los ángeles para que se rebelen contra el orden perfecto del cielo, porque Lucifer sentía mucha envidia hacia Dios. La guerra en el cielo de la que habla es lo que muchos cristianos consideran el comienzo de todo, y algunos hasta creen que los demonios son ángeles caídos que fueron parte de esto. Bien, se los llama hijos caídos del paraíso, los ángeles caídos. En la Biblia dice que a ese tercio se lo echa del cielo, y por eso algunos cristianos creen que se creó el infierno, así como una suerte de casa para estos espíritus, los de la oscuridad, los malignos. Esa es una perspectiva. Este es un tema recurrente con Satanás en la Sagrada Escritura. Satanás siempre promete cosas que no puede o no piensa cumplir. Si haces tal cosa, te daré tal cosa. Si haces esto, te llevo aquí. Es una acción que se repite. Es más, cuando Satanás conversó con Jesús, pasó lo mismo. Le dijo, te daré todos estos reinos. Y Jesús le dijo, no puedes darme ningún reino, soy el Hijo de Dios, soy dueño de todo. Resulta interesante que su última estrategia haya sido prometerle a Dante, en este caso, algo que sabía que Dante quería. Típico de Satanás. ¡Familia! La pasé muy bien reaccionando a Dante's Inferno. Muchas gracias por invitarme y dejarme ser un nerd de la Biblia por un rato. Soy Princeton Parker y pueden comunicarse conmigo en Instagram como @PrincetonParker o en Facebook como @PrincetonSpeaks. Para más videos, suscríbanse a Gameology en Español en Facebook y en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasa, familia? Bien. ¡Familia!